That's okay. Permítame comenzar dando las gracias a la consejera por su asistencia a esta reunión, así como también al viceconsejero y a los eh, tres alcaldes que están aquí presentes de eh, San Sebastián, Bilbao y Vitoria. Esta es una reunión importante porque en esta reunión, tal y como ya nos habíamos emplazado, es donde eh, íbamos a trasladar la decisión política final. En torno a las eh, integraciones de los espacios ferroviarios en las ciudades del País Vasco y vamos a, a tomar eh, fruto del trabajo que de manera previa han estado haciendo nuestros técnicos, fundamentalmente el personal de ADIF, con su presidente aquí presente a la cabeza, eh, los técnicos también de ETS y los propios técnicos de eh, los diferentes ayuntamientos. Yo quiero felicitar a todos los técnicos porque han hecho un gran trabajo. La verdad es que han estado eh, dedicando muchas horas a buscar puntos de encuentro en las soluciones técnicas. para que hoy esta reunión se haya podido celebrar. pues con cierta rapidez, porque los acuerdos eh, parecen razonables en torno a soluciones en las que coincidimos. Creo que es un día importante porque Efectivamente, hoy se da un paso de gigante en esos procesos de integración en las ciudades en el País Vasco. Estamos haciendo, como conocen, un esfuerzo desde el Gobierno de España importantísimo para acercar la alta velocidad al País Vasco. Eh, hoy por la mañana, aquí, consejera, estábamos reunidos con el ministro de Portugal y poníamos en valor las diferentes inversiones que estamos haciendo para el corredor atlántico y eh, recientemente hace apenas unas dos semanas tuvimos la o semana y media tuvimos la oportunidad de poner en marcha una nueva actuación para la colocación del tercer carril entre eh, Donostia y e Irún. y esto nos permite seguir tomando decisiones importantes para la alta velocidad en el País Vasco bien eh, fruto de estos encuentros, han ido trabajando, como he dicho, en eh, los proyectos que eh, algunos ya estaban avanzados, otros estaban en un estado bastante incipiente en cuanto a su diseño y a su eh, elaboración. Voy a comenzar por el caso de Bilbao, en el que eh, se ha dado el visto bueno a la eh, integración soterrada a dos niveles en, en abando. Como eh, saben, la conexión de la alta velocidad que se planteaba en el proyecto que eh, se había presentado por parte del Ayuntamiento se hacía eh, a través de un nuevo túnel. Esa conexión tiene que hacerse con Abando a través de un nuevo túnel de vía doble entre La Peña y Abando, que tendría una longitud aproximada de 2 kilómetros, 2,1 kilómetros de longitud, que partiendo del final del tramo Basauri-La Peña accedería cruzando el túnel de Cantalojas bajo las vías actuales hasta ya llegar a eh, emboquillar la actual estación. La nueva estación se contemplaría soterrada, eh, por tanto, con dos niveles. El nivel menos dos es el nivel que se destinaría a la alta velocidad. Estamos hablando de una superficie que dé cabida a la presencia de ocho vías y en el nivel menos uno las vías y los andenes destinados a Renfe, para los cuales se contemplaría un diseño de unas cinco vías y a la antigua Febe otras tres vías. Se trataría también de buscar la integración de, eh, de estos servicios en un único edificio, donde se puedan concentrar pues, todo lo que tenga que ver con la atención a los viajeros, favorecer la intermodalidad y eh, conseguir una mayor integración de los servicios de cercanías de y de alta velocidad bien eh, también creo que hay un acuerdo en que eh, esta actuación permite el que se pueda llevar a cabo en fases lo cual facilita el acomodar un poco los plazos de la construcción futura de esta actuación a la propia llegada de los trenes eh, una vez se van finalizando los tramos de la propia y vasca y sobre todo permite también un nuevo desarrollo urbano en la ciudad ¿no? y esto es algo importante para la ciudad, estoy seguro que luego su alcalde lo pondrá en valor, eh, pero creo que también para el Gobierno de España es relevante el que se pueda seguir avanzando en conseguir una mayor integración, en este caso para una superficie que supera los 90.000 metros cuadrados y que eh, en ese sentido es capaz no solo de favorecer la integración de los tráficos ferroviarios, sino también conseguir aprovechamientos urbanísticos y generar plusvalías que permitan. Eh, participar en la financiación de la actuación. Esto para nosotros también es eh, muy importante porque esa generación de plusvalías puede colaborar y ayudar en esa financiación. Por lo tanto, el acuerdo en Bilbao, por concluir, es eh, el inicio ya de la redacción del estudio informativo que contemple la conexión y la nueva estación de eh, Bilbao, eh, la estación de abando. En el caso de Vitoria, eh, quizás sea un, una actuación que reviste eh, una mayor complejidad, porque también aquí eh, no solo se trata de eh, la ubicación del entorno de la estación y de la integración del entorno de la estación, sino también de la propia llegada de la alta velocidad eh, a Vitoria. Se ha acordado definitivamente que la conexión eh, se vaya a eh, hacer a través de Arcaute. Arcaute se dice, ¿no? Eh, eh, no por la zona del agua, como ya se había propuesto eh, hace tiempo. Eh, y, de este modo, eh, siguiendo la obligación legal que tenemos de sacar información pública, eh, las diferentes alternativas se van a plantear eh, algunas alternativas en el trazado de lo que es la llegada de la alta velocidad eh, que permitan sortear el principal problema de carácter ambiental que hay que es eh, el humedal de eh, Salburú. Para ello eh, se han contemplado en estos estudios que han realizado iniciales, pero que tendrán que profundizarse, evidentemente, en los estudios informativos, propuestas al oeste de Arcaute con unos 7,2 kilómetros eh, en el que pueda transcurrir en parte soterrada, otra propuesta eh, en, con un trazado similar en el que se permita una eh, elevación de la traza y que por lo tanto haya que disponer de viaductos y una tercera alternativa que sitúa el trazado más hacia el este y que por lo tanto se separa más de la zona del eh, humedal en el que eh, hay una pequeña mayor longitud pero eh, por el contrario aparentemente no hay afección al humedal porque queda fuera del ámbito de este espacio que tiene un alto valor para la conservación. Bien, todas las propuestas en cualquier caso van a converger en un nuevo trazado que es la propia traza que va por el centro de la ciudad. Aquí la siguiente decisión eh, política que se adquiere en el día de hoy es el de eh, contribuir a que en ese estudio informativo se contemple ya el soterramiento por el centro de la ciudad en una longitud que inicialmente puede estar en el entorno de los tres eh, kilómetros. Los equipos han estado trabajando en estas eh, dos alternativas, eh, tanto la alternativa relativa al trazado como la alternativa eh, contemplada para el soterramiento, eh, para poder llegar eh, a plantear las propuestas que deban figurar en el estudio eh, informativo. Y, por lo tanto, eh, hemos analizado algunas de estas posibilidades, incluso algunas que separando eh, la actuación ligeramente de la estación de dato consiga algunos aprovechamientos eh, urbanísticos también y sea capaz de contribuir en cierta medida a eh, financiar parte de la, de la actuación. O eh, la posibilidad también de eh, una eh, estación soterrada en la que se contemple un doble acceso, tanto por la estación de dato, que siga siendo vestíbulo de acceso para la alta velocidad como eh, la parte correspondiente a la zona dentro de la Plaza Green Capital, creo que se denomina, ¿no? eh, con posibilidad también de conexión al aparcamiento eh, cercano. Eh, en cualquier caso, de lo que se trata es de favorecer la centralidad de la estación. Y en esto yo creo que hay una coincidencia absoluta, favorecer la accesibilidad de las personas eh, y de los peatones. Y aquí el acuerdo es eh, en los mismos términos, eh, la formulación del estudio informativo conjunto para, en este caso, uno, la conexión de los accesos eh, y dos, el soterramiento de la nueva estación en el centro eh, urbano. Estamos en la misma eh, situación, solo que aquí además hay dos cuestiones, no solo es la estación en sí y la integración de la misma, sino también el acceso en alta velocidad. Por último... Eh, en eh, San Sebastián eh, se ha perseguido una integración con el edificio de Tabacalea, aquí ya están más avanzados los trabajos, y aquí eh, el proyecto contempla también un, un nuevo y único edificio ubicado en el actual terminal de, de, de mercancías, en el que hay un planteamiento de mantener la fachada de arquitectónica que existe actualmente en la estación y se trata de integrarla en el nuevo edificio proyectado. Un edificio que se plantea. Eh, a pie de calle, con altura de dos plantas, dejando eh, de un lado eh, a la vista la fachada del edificio de tabacalera y creando también, como se había planteado por parte del ayuntamiento, una gran plaza, una gran terraza a la, en la cubierta de la estación, con, eh, donde están en, eh, en esa cubierta, por debajo de esa cubierta, las playas de vías y andenes. Una estación que contaría con un vestíbulo principal, desde la cual también se accedería a la nueva terminal de autobuses y a las dos plantas. De eh, aparcamientos. Otra solución que favorece mucho la intermodalidad minimiza los recorridos de los usuarios de los diferentes modos de transporte eh, público eh, y en la que se plantea que los tráficos de media eh, distancia y larga distancia dispongan de tres andenes centrales y, por su parte, los tráficos de cercanías ocuparían las dos vías laterales que se plantean en este caso con ancho eh, mixto y que estarían compartidas, por lo tanto, también para el tráfico de eh, mercancías. Aquí, como el proyecto digamos, ya está más definido y acotado, eh, en el sentido de que ya están eh, y no es necesario un trámite en el que se contemplen otro tipo de cuestiones, se ha acordado redactar el proyecto constructivo de la nueva estación. Para ello, además, próximamente, eh, tanto técnicos de ADIF como técnicos del de Gobierno y técnicos del Ayuntamiento eh, tendrán también una visita para terminar de definir algunos aspectos eh, que se deben contemplar en el proyecto de construcción. Por lo tanto, la reunión eh, ha tenido tres partes muy importantes eh, y que yo creo que son eh, pasos, como he dicho, relevantes en lo que es la historia de la alta velocidad en el País Vasco. Eh, primera, acuerdo sobre eh, la solución técnica en, en los aspectos generales pero con un alto grado de concreción lo digo porque todavía quedarán pues estas cuestiones que deban irse trabajando en la propia redacción de los estudios informativos ¿no? segundo tema el que desde el punto de vista político aceptamos eh, desde el gobierno de españa participar en esos procesos de integración Eh, incluso en aquellos en los que se contempla, como es el caso, el eh, soterramiento de parte del trazado que eh, circula por el propio centro eh, urbano. Quiero dejar también bien claro que una de las premisas máximas es conseguir el máximo aprovechamiento urbanístico posible para que la financiación sea la pública la menor, la que tengamos que llevar a cabo las administraciones públicas. Eh, tenemos tiempo más que suficiente en el propio proceso del estudio informativo eh, para tomar las decisiones que tengamos que tomar en torno a, uno, el instrumento a través del cual vamos a desarrollar las actuaciones y, dos, eh, realmente la financiación y el coste de la actuación que vayamos a tener que a, acometer en función del coste que salga del correspondiente estudio informativo del proyecto de construcción y en función del de, eh, valor final del eh, montante correspondiente a las plusvalías que se puedan generar. En este sentido, eh, hay un trabajo ya hecho por parte de eh, Bilbao en un estudio de demanda de cuál puede ser ese aprovechamiento en eh, la zona de la estación, que entendemos puede ser elevado por el lugar en el que eh, se ubica. Y tercer acuerdo importante. No solo hemos, nos hemos puesto de acuerdo en la solución técnica, no solo hemos establecido un compromiso político de coparticipación en la actuación y de impulso conjunto a la misma, incluso sabiendo que eh, en algún caso habrá que realizar aportaciones eh, públicas, sino que ya en el día de hoy lanzamos administrativamente los proyectos por la vía de los dos estudios informativos y el proyecto de construcción. Luego, yo creo que son. Eh, tres decisiones políticas importantes y tres buenas noticias para el País Vasco y para el conjunto de España. Y paso la palabra a la consejera, no sin antes volver a reiterar nuestro agradecimiento por la forma en la que estamos eh, llevando a cabo estos eh, acuerdos, con muchísima frecuencia, es cierto, y en la forma en la que estamos tratando de resolver los problemas que teníamos en la alta velocidad. Seguimos, no me he referido a la Y vasca con los calendarios marcados, eh, en concreto en el tramo más complejo, el Nudo Vergara, ya eh, con las reuniones que vamos teniendo conjuntamente, porque nuestro acuerdo era coordinar los proyectos para que salieran proyectos en los que estuviéramos de acuerdo. De hecho, hay una próxima reunión el día 26 para seguir avanzando en esos proyectos que tienen como calendario final, eh, ya nos comprometimos a ello, este mismo verano para poder iniciar los trámites correspondiente a la licitación de esos de esos tramos eh, que tuvimos que eh, liberar. Así que eh, con ese agradecimiento ya le cedo la palabra a la consejera. Muy bien, muchas gracias ministra. Bueno por mi parte también eh, agradecer en primer lugar eh, el tono en el que ha ido la reunión hoy que no podía ser otra que la del acuerdo fruto del trabajo que se ha hecho durante estos dos meses. Yo creo que tanto los equipos de Adif como los de Etes en el caso del Gobierno Vasco han trabajado para que hoy pudiéramos tener un cierto grado de definición que nos permita alcanzar esos acuerdos. Evidentemente todavía queda mucho trabajo, pero esos acuerdos se han alcanzado, con lo cual es una buena noticia. Y si me gustaría señalar un par de aspectos, no voy a entrar en la definición de los proyectos que ya los ha comentado el ministro, pero en cada una de las ciudades yo creo que hay un aspecto muy importante. En el caso de Bilbao, y por seguir la, la misma, eh, el mismo orden que ha seguido el ministro, en el caso de Bilbao, evidentemente nos permite unir dos ámbitos de la ciudad que en estos momentos estaban rotos por una trinchera ferroviaria muy amplia, además. Por tanto, la ciudad gana y nos permite integrar muy bien eh, esa, esa estación en el centro de la ciudad. En, en San Sebastián, en estos momentos, perdón, eh, en Vitoria, estaba viendo los alcaldes y me pasa uno, en Vitoria, en estos momentos, la situación era realmente compleja. La, eh, el proyecto que existía previamente se ha modificado absolutamente. Lo modificamos ya, hicimos una primera propuesta ya por el 2015 y tenía una complejidad importante, dado que pasamos por cerca de un humedal que realmente tiene un gran valor para, para nosotros y creo que merece la pena que hagamos un análisis muy exhaustivo de cómo lo vamos a hacer. Por tanto, en ese estudio informativo se va a hacer un... Bueno, un esfuerzo especial por garantizar que la Green Capital siga siendo una Green Capital de la mejor forma posible y, sobre todo, alcanzamos ese soterramiento y esa integración también urbana en el centro de la capital, en Gasteiz. Y en Donostia, en San Sebastián, evidentemente no es posible una solución soterrada. Sin embargo, vamos a tratar de que quede lo más integrada posible y que en todo ese ámbito de Tabacalera, con ese edificio realmente que hoy podemos decir que es casi emblemático en la ciudad, que está siendo un lugar de encuentro podamos también hacer que esa intermodalidad que se está produciendo en ese ámbito bueno, pues nos sirva también para alcanzar las capacidades que puede tener la ciudad de acercamiento a, a otros ámbitos. Por tanto, desde ese punto de vista estamos satisfechos. Y al mismo tiempo, señalar que ese proyecto, que era y que sigue siendo la IBASCA, tenía unas grandes lagunas, que eran las tres capitales, evidentemente. Corríamos el riesgo de llegar a las capitales, no sabíamos muy bien cómo, y en este momento nos va a permitir que, a pesar de que nos queda un tiempo todavía muy largo de definición y de realización de proyectos, lleguemos con las tres capitales integradas y la IBASCA perfectamente. Acompasados y nos permita también esa conexión hacia Iparralde, hacia el norte, hacia Francia, hacia París, cosa que tampoco estaba muy garantizada en estos momentos. Y yo creo que hoy podemos decir que toda la Ivasca en su recorrido por Euskadi está. Perfectamente definida y nos va a permitir estar bien conectados, cosa que hace tres meses no era muy evidente. Desde ese punto de vista creo que nos podemos congratular en ese sentido y creo que cuando estaba el ministro en, en Donostia hace escasamente semana y pocos días lo decíamos y que, bueno, estos dos meses de trabajo que han sido bastante rápidos desde que nos hemos puesto a trabajar, nos permitan que la alta velocidad llegue a alta velocidad porque los proyectos y las definiciones que tengamos que hacer también, también lo sean. Yo creo que ese es el reto que nos tenemos que marcar. Asumimos un compromiso muy importante que hoy somos incapaces de cifrar pero que económicamente nos va a suponer a todas las administraciones también un esfuerzo que creo que hay que valorar, pero en pro de que en las ciudades, en las tres capitales, llegue de la mejor forma posible. lo tenemos que hacer y es, bueno, es algo a lo que hemos venido y hoy alcanzamos ese, ese acuerdo. Beraz, eh, nire aldetikan anbit eh, euskeraz aipatuko ah, nituzke. Eh, lehenik eta behin, eh, bueno, izan dira eh, lanean aritu diana talde desberdinak, ekipo desberdinak, ekipo tekniko desberdinak, eta lortu dira gaur nolabait akordioak aurrera egiteko. Aipatzen zuen eh, Bilbon estazioa izango da bi mailetan eta nolabait era bat lurperatuta eta bertan bueno, oso proiektu tekniko kompleksua izango da eta azterketa informatiboa martxan jartzeko konpromisoa hartu dugu ze hori oso ondo definituta izan beharko da eta aldi berean nolabait aprobetxamentuak zenbatakoak izango diran eta zenbat emango duten ere aztertuko dira E, kasuan e, erabat konplexua da, ze proiektua aldatu eginda, eta salburua ingurutikan sartu behar du, badakizue hor ba, bueno, naturarekiko ba, babes berezia duen arloa dela, eta gure konpromisoa da oso ondo hori zaintzea, beraz, bueno, alternatiba desberdinak aztertu behar dira, eta ikusi behar da zein dan oberena. Badirudi, di, kanpora ateratzen gehan ba, OBA izango dira, baina e, oso ondo aztertu behar da e, estudio informatibo horretan. Eta noski gazte sartzen geha, Ba, erabat e, lurperatuta, iriaren erdian, ministroa berak aipatzen zuen, bueno, ba, azterketa teknikoa egin beharko da, baina bi gauza aipatzen zituen berak, nola bai, dato kaletikan bertatikan sartu daiteke, eta baitare, aztertuko dugu sarrera beste leku batetikan, Green Capital eh, plaza gune horretatikan eta beraz nik uste dut aprobetsamentuak eta aztertuz, ba bueno baita ere oso ondo geratuko dela izen inguruan. Eta Donostian lurperatu ezin da, baina aldi berean izan genezake intermodalidade gune garrantzitsu bat eta proiektu hori aurreratuagoa dago, beraz proiektu konstruktiboa egitea joko da eta nolabait aztertuko da ba eta bakalera gunea garrantzitsu izan ikan E, autobusen geltokia badagoela eta tren desberdinak iritsiko dia lagune horretan intermodalidadeari eman behar diogu garrantzi berezia eta oso ondo integratu baita ere Donostia Eta berak aipatzen zuen bezala ez bakarrikan hiru hiriak, baizik eta Frantziarekin lotura eta bueno, korapilo hori, bergaran daukagun korapilo hori aurrera eramandan nik uste dut gaur esan genezakela Igrekoa badiru di guztiz definituta dagoela, eta orain arte egin deun lana abiedura haundian eramate baldin badugu, ba guztia e, gutxi gora bera plazo berdinetan eraman genezakela. Beraz nik uste gaur urratz e, garrantzitsua eman degula, baino lan asko dagoela egiteko enbendikan aurrera ere. Eta nire aldetikan eskerrak eman besterikan ez, nik uste teknikoek lan asko egin dutela gaur guk hemen e, akordioa nolabait e, lortu alizateko. Muy bien, si ¿sí tienen alguna pregunta. Sí, hola. Eh, yo quería saber si tienen fecha eh, para pensar cuándo va a estar terminado ya todos los proyectos y si tienen alguna estimación, aunque han dicho que no tienen estimaciones aproximadas económicas, si tienen alguna idea de cuánto puede costar. Eh, bien, eh, bueno, se nos ha olvidado mencionar que los tres alcaldes también van a tener la oportunidad de, de subir para. ...expresar su opinión sobre la reunión de, de hoy. Eh, yo creo que es, es un poco imprudente empezar a hablar ya de fechas y hablar de presupuestos... ...porque lo que lanzamos es el comienzo de un procedimiento eh, administrativo. Por lo tanto, conviene eh, esperar a ir conociendo el resultado de esos estudios y esos proyectos... ...para ya poder dar eh, bueno, cifras exactas de lo que pueden ser los presupuestos... Y fechas en función de la tramitación. Tengan en cuenta que en algunos casos lleva tramitación ambiental, lo cual también implica que entran otros ministerios en las correspondientes evaluaciones ambientales y que estos plazos, eh, en fin, eh, depende también de la eh, complejidad que tenga la propia solución. ¿no? Así que yo creo que aún es pronto para hacerlo, pero creo que hoy es importante señalar que se comienza y que se comienza con la intención de darle la mayor agilidad posible. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues les vamos a dar la oportunidad a los alcaldes, si les parece. Yo quisiera disculparme porque vamos a tener que continuar con otra otro encuentro, eh, pero quiero también agradecer eh, el que estén aquí presentes y la colaboración que están manteniendo los alcaldes con, con el propio ministerio. Así que son tres, hay dos atriles, eh, seguro que se entenderán para poder acceder los dos. Primero, muchísimas gracias eh, a todos, en cualquier caso.